Tráeme el. Está en el mismo lugar. El spot. Que ver mucho. Está más cerca de este. Good evening, Noelia. How was your weekend? Hello, Noelia, can you hear me? Hello. No, Heidi. Can you hear me? Good evening. Good evening. Good evening, Herbert Antonio. Can you hear me? Yes. Okay, thank you very much. How was your weekend? I'm very, very tired. You work on weekend? Yes, yes. What do you do for a living? I work in my
grandfather's house. Ah, okay. And what do you do there? I made a floor. Ah, floor. Yes. You are building the house. Yes. ¿Están construyendo la casa? Yes. Qué chivo. Pero asegúrese de dejar bien las conexiones para la electricidad. Porque si no, después sí. estar picando donde ya uno ya construyó, está fregado. Sí, es que solo reconstruyendo algunas partes, porque es casa de campo. Ah, ya. Uh-huh. Entonces, pero es de adobe. Sí, es de adobe. Ay, entonces, qué rico. Eso es bien fresco. El piso y se está reconstruyendo porque ya se había agrietado todo. Ok. Bueno, que les quede bonito. Gracias. ¿Y dónde está? En Chalatenango. Ah, but upper or downtown? No, downtown. Ah, downtown. Yes, it's a little hot. Yes, I know that. Chalatenango has two extreme weather conditions, or very cold or very hot. Yeah, this is true. Well, let's start then. Good evening, everybody. Welcome to the last class. This is the last week, and I hope that most of you have already finished the lessons, but we will be checking lesson 5. And if any of you hasn't do it yet, please do it as we are, because this is just one thing, okay? Today we will finish the class. Tomorrow we will see the exam. Just read it and see if you have any questions. And the day after tomorrow, we will check the answers for the exam. And then on Thursday, maybe we can sing and also have a review from the whole module. But I would like you to send me your favorite song, the lyrics, and I will look for the music, so we can sing here. We did it last course, and they like it, because for me it's the best way to learn to talk a language if you sing. Les dije que para el jueves, que sería el último día, como ahora terminamos lo que es la lección 5, mañana vamos a ver lo que es el examen. Pasado mañana, que sería miércoles, vamos a revisar las respuestas del examen. Y para el jueves haríamos un pequeño repaso de todo lo que estuvimos viendo. Y también vamos a cantar un poco. Así que mándenme las lyrics de las canciones que les gustan. Y yo voy a buscar la música para que la cantemos, como hicimos en el curso pasado. ¿Verdad? It's okay with you? ¿Están de acuerdo? No really. You don't like to sing. I sing very bad. Un tío mío decía que hasta los sapos cantaban.
The thing is that you learn better to speak a language if you sing it. Si usted aprende más a hablar un idioma si usted lo canta, ¿verdad? Y si vamos siguiendo lo que son las, porque yo les pongo en un documento de Word todas las letras de las canciones para que vayamos siguiendo la lectura, ¿verdad? Mientras se va cantando. Try. Aquí nadie lo va a juzgar por cómo está cantando. Si hasta yo canto. Y dicen que el que canta sus males canta. Now, lesson 5, going places. Please repeat after me. We generate things while we sit. ¿Hay alguien que tiene ahí problemas con el audio? Que desenmute mejor. Gracias. We generate fears while we sit. We generate fears while we sit. We overcome them by action. We overcome them by action. Fear is nature's way or warning us to get busy. Fear is nature's way of warning us to get busy. Aquí me faltó una F, off. Entonces, generamos fears es como miedos. Mientras estamos sentados, los superamos cuando nos ponemos en acción. Entonces, los miedos es la forma que la naturaleza nos alerta de ponernos, de estar ocupados. Entonces, esto lo dijo el doctor Henry Link, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar ocupados, ¿verdad? Bien. ¿Alguien que me ayude a leer el objetivo? Creo que voy a necesitar dos o tres gentes. Tres personas que me ayuden. Mi teacher. Ok, hasta future tense, ¿ok? Ok. The future tense is what we use to discuss our plans and hopes. In this lesson, learn how to use point two and will. Convert a statement to the future tense. Okay, thank you very much. Hey, teacher. Okay, go on. English teacher. Mm-hmm. Okay. English teacher Joe Sands explained these two different ways to talk about future plans, step by step, using a simple formula. Okay, thank you very much. The last one? Me, teacher. Uh-huh, go on. Yeah. usted termina desde ask. Okay. Mm-hmm. As an answer question using going to and will as auxiliary verbs, and practice is using your future plan. For example, an upcoming vacation, holidays with family, or even your plans for later in the day. Okay, thank you very much. Future plans. Future plans. Future plan. Okay, thank you. ¿Alguna duda o consulta con respecto al vocabulario? Sí, teacher. Dígame. La palabra hopes. Esperanzas. ¿Pero cómo se pronuncia? Hopes. 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 Como que la H fuera J. Hopes. Hopes. Okay. Y no se pronuncia la E. Hopes. Hopes. Ajá. Hopes. Gracias. Okay. ¿Alguien más?
No? Okay. Me, teacher. Yes. Dígame. Ah, ¿o usted me va a ayudar? ¿O tenía alguna duda? Hello. Mi teacher. Me... Teacher. Dígame. ¿A qué se refiere con step by step? Paso a paso. Ah, ok. Así como la canción. Step by step. Baby. Want to get to you, girl. Ah, es de buena. De los... eran los New Kids, ¿verdad? De, sí. Kids. Ajá, the New Kids on the Block. Eran de mi época. Bien. Entonces, vamos con el siguiente. Future with be going to and will. O sea, la forma de referirnos al futuro es con be going to y con will. ¿Se acuerdan que en el módulo pasado estuvieron viendo el future con be going to y también la referencia con el presente continuo, pero no vieron el will? Entonces hoy sí vamos a ver el will, porque son las dos formas de futuro. Les dije, en el caso aquí vamos a ver, por ejemplo, escuchen primero y después me van a ayudar a leer. How to talk about future plans. How to use be going to and will as you expressing your future plans. Example, I'm going to go to France for my sixth vacation. I'm not sure what places I'll visit yet, but I think I'll visit the Eiffel Tower. Aquí está todo equivocado esto. Es, I'm going to France for my next vacation. I'm not sure that what places I'll visit yet, but I think I'll visit the Eiffel Tower. Así se oye mejor. No se preocupen que esto se lo voy a arreglar. Estaba durmiéndome cuando lo estaba haciendo. Bien. ¿Alguna duda o consulta con respecto a vocabulario? Además de los cambios que ya les dije que hay que hacer. Aquí en lugar de frenés es France. Y en lugar de sex es next vacation. Next, o sea, la siguiente. Ajá. ¿Dudas o consultas? ¿No? Bien, entonces alguien que me ayude a leer hasta plans y después alguien que me va a ayudar con el ejemplo. Yo tengo... How to use be going to and will as you express in your future plans. Okay, now somebody to help me with the example. Vaya. Acuérdese que aquí es I'm going to go to France, o sea, Francia. Por eso he puesto la Eiffel Tower ahí. For my next vacation. Vacation. Acuérdense que no es vaca. Es vague. Ajá. Vacation. Uh-huh. Ale, ale. I'm going to go to France for my next vacation. I'm not sure what places I'll be visited. But I think I'll visit the Eiffel Tower. Okay, thank you very much. Y ya me estaba diciendo okay. Vaca. Sí. Okay, entonces vamos con el siguiente. Vaya, esta es una conversación de las chicas. Primero escuchen y después me van a ayudar dos personas. Bueno,
vamos a hacerlo tres veces, así que serían seis personas. No importa que sea mujer o hombre, no importa. Entonces, pero esto supuestamente sí es de dos mujeres, ¿verdad? Pero no importa, porque lo que tenemos que hacer es practicar. Entonces, primero le voy a leer todo, después regreso y vamos a empezar con los primeros dos. Ok. Now, I'm so excited. We have 2 weeks off. What are you going to do? I'm not sure. I guess I'll just stay home. Maybe I'll hang out with my friends and watch some movies. What about you? Any plans? Yeah, I'm going to relax at the beach with my cousin for a couple of weeks. We're going to go surfing every day, and my cousin likes to fish. So maybe we'll go fishing one day. Sounds like fun. Say, why don't you come with us? Do you mean it? I'd love to. I'll bring my surfboard. That's great. The more, the merrier. By the way, where are we going to stay? Oh, we can stay in my aunt's and uncle's beach house. They have plenty of room, and I'm sure they'll be happy to have guests. I'll call them tonight to let them know what time are we going to arrive. I guess we have to leave very early. There is a direct bus every morning at 5 a.m. That's fine with me. I think I'll be too excited to sleep. Bien, ¿entendieron la conversación? ¿Alguna duda o consulta con respecto a vocabulario? Yeah. Teacher, ¿verdad que surfboard es tabla de surfear? Sí. Ustedes van a tener que aprender a surfear, porque ahí va a estar, a ver, ahí va a ser el Surf City, todo El Salvador. Oh, wow. Es interesante, bien bonito. Sí. ¿Quién más? ¿Alguna otra duda? Ese de hangout, ¿saben qué significa? Hangout. Ese hangout. ¿Cómo dice, salir? Maybe así. I'll hang out, sí, salir con amigos. Hang out with friends. Ok. Entonces, relax es relajarse. Cousin es primo. O sea, el hijo de algún tío o tía. ¿Verdad? Y fish es pescar. Ajá. Vale, después aquí no creo que haya nada que les tengan dudas. Ah, merrier. Esto me... Ajá. Merrier es no. No han escuchado cuando les dicen Merry Christmas. Es como más que feliz. Es más que feliz. Ah. Entonces es merrier. Porque feliz es happy. Entonces, pero merrier es como más que feliz. Okay. Y si dicen merrier es todavía mucho más feliz. Y a ver, ahí me faltó una A, porque es aunts and uncles beach house. Tío y tía, ¿verdad? Ajá. Primero tía y después tío. Ajá. Aunts and uncles beach house. ¿Estamos bien entonces? Ok. Yes. Entonces ahora los primeros dos que me van a ayudar. Mi teacher. Ajá. Mi teacher. Ok, go ahead. I'm so excited. We have 2 weeks off.
What are you going to do? I'm not sure. I guess I just stay home. Maybe I'll hang out with my friends and watch some movies. What about you? Any plans? Yeah, I'm going to relax at the beach with my cousin for a couple of weeks. We're going to go surfing every day, and my cousin likes to fish. So maybe we'll go fishing one day. Sounds like fun. Say, why don't you come with us? Do you mean it? I love to. I'll bring my surfboard. Hello? Siga, siga. Hija, no se me duerma. Okay, that's great. The more. Es que como no mencionó surfboard, lo estaba esperando. ¿Cómo no? Si lo dijo. Ándale, oye, entonces. That's great. The more, the merrier. Okay. By the way, where are you going to stay? Oh, we can stay in my aunt's and uncle's beach house. They have plenty of room, and I'm sure they'll be happy to have a guest. I'll call them tonight to let them know. What time are we going to arrive? I guess we have to leave very early. There is a direct bus every morning at 5 a.m. That's fine with me. I think I'll be too excited to sleep. Okay. Ya les ha pasado así, que ni se duermen por estar esperando de que ya van a salir. Yes. De la emoción. Ay, sí. Yo a mis hijos les decía hasta que ya íbamos para afuera, porque si no estaban toda la noche preguntando, mamá, ¿qué hora nos llamó? Mamá, ¿qué hora nos llamó? Y si no me dejaban dormir. Así que yo esperaba que se durmieran y arreglaba todo lo que necesitábamos para ir el siguiente día, porque si no, no me dejaban dormir. Mis pegostitos. Bien. Other two people, please. Me, teacher. Ok. Y ahí están ya los dos. Ya los dos que me dijeron. Ok. Ok. I'm so excited. We have 2 weeks off. What are you going to do? I'm not sure. I guess I'll just stay home. Maybe I'll hang out with my friends and watch some movies. What about you? Any plans? Yeah. I'm going to relax at the beach with my cousin for a couple of weeks. We are going to go surfing every day, and my cousin likes to fish, so maybe we'll go fishing one day. Sounds like fun. Say, why don't you come with us? Do you mean it? I'd love to. I'll bring my surfboard. That's great. The more, the merrier. By the way, where are we going to stay? Oh, we can stay in my aunt and uncle's beach house. They have plenty of room, and I'm sure they'll be happy to have guests. I'll call them tonight to let them know what time are we going to arrive. I guess we have to leave very early. There is a direct bus every morning at 5 a.m. That's fine with me. I think I'll be too excited to sleep. Okay, thank you very much. Vale, entonces no hay dudas ni consultas con respecto a vocabulario, ¿verdad? ¿Ya lo hicimos 2 veces o las 3 veces? 2. Entonces todavía me falta una, ¿verdad? Vale, la otra pareja, please. Me, teacher. Okay. Me, teacher. Okay. Go ahead.
We have 2 weeks off. What are you going to do? I'm not sure. I guess I'll just stay home, maybe. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Están tranquilos ahí o se me fueron? No sé, ya no dijo nada. Sí, es que alguien está escribiendo aquí que la sacó la plataforma y no la deja entrar. Me pasó lo mismo. Me sacó la plataforma y no pude volver a entrar hasta ese momento. Pero no es problema mío, yo no estoy tocando nada. Creo que es problema de la plataforma. O el internet. Esa. Yo creo que la chica que estaba leyendo se la sacó, porque ya no regresó. ¿Hay alguien más que nos ayude? Hello. ¿Y las dos que estaban leyendo se fueron? No, yo acá estoy. Vale, entonces ¿En dónde nos quedamos? Yo le voy a seguir ayudando. En maybe. Maybe I'll hang out with my friends and watch some movies. What about you? Any plans? Yeah, I'm going to relax at the beach with my cousin for a couple of weeks. We're going to go surfing every day. And my cousin likes to fish, We'll go fishing one day. Sounds like fun. Say, why don't you come with us? Do you mean it? I'd love to. I'll bring my surfboard. That's great. The more the merrier. By the way, where are we going to stay? Oh, we can stay in my aunt and uncle beach house. They have plenty of rooms and I'm sure they'll be happy to have guests. It's called them tonight to let them know what time are we going to arrive. I guess we have to leave very early. There is a dirt bus every morning at 5 a.m. That's fine with me. I think I'll be too excited to sleep. Pobrecita, le cambió toda la vacación. De que iba a estar aburrida en la casa a ir a la playa 2 semanas. ¿Qué más quiere? Bien, entonces aquí si nos fijamos, están las dos formas de futuro. El futuro con will y el futuro con be going to. Entonces, se usan para describir acciones futuras. Entonces, aquí está el futuro. Este es el presente, este es el pasado y aquí está el futuro. Entonces, ejemplos. Thomas will graduate in June. Maria is going to go to Mexico next week. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿quién me ayude, por favor, a leer el lesson objective? Me, teacher. Okay, go ahead. By the end of this session, you will have learned how to use future with will and be going to for plans. Aquí se fue una Y de más, no se preocupe. Okay. You decided on. Decided on. Ajá. Eso significa que usted
ha decidido. Más que todo, el going to es para cosas que usted ya se decidió, que ya está segura que lo va a hacer, el going to. El will es como un deseo de, pero que no está seguro. En cambio, con el be going to, usted ya está seguro, ya hizo el plan y así se va a hacer, ¿verdad? Entonces, aquí está, vaya, la diferencia entre be going to y cómo se utiliza. Repeat after me. You are going to take a vacation. You are going to take a vacation. 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 You are going to buy the plane tickets. You are going to buy the plane tickets. You are going to ask permission from your work. You are going to ask permission from your work. It's very unlikely that you are going to change these plans. It is very unlikely that you are going to change these plans. O sea, que es bien improbable que usted cambie esos planes. Por ejemplo, a cousin of mine. Bueno, realmente es una sobrina, pero le digo prima porque es casi de mi edad. Entonces, lo que pasa es que mi papá estuvo con mi mamá y se llevaban tanto tiempo que la gente de mi edad tiene la edad de mi mamá. O sea, la gente que debería estar en mi genealogía, a mi nivel, tiene la edad de mi mamá. Porque mi papá le llevaba 33 años a mi mamá. Entonces, mis primos son como que fueran tíos. O sea, yo les digo tíos, pero son realmente mis primos. Y los hijos de ellos son de mi edad, pero yo no les digo sobrinos, sino que les digo primos. Pero ya, entre ellos, ya sabemos que somos tíos, sobrinos, primos y de todo. Entonces, esta prima me cuenta. Que she is already in the United States. She lives there in El Salvador. And I told her, what do you have to do in the United States? Oh, I need to relax. And I say, but you haven't heard about the pandemic. You haven't heard that in the United States is worse than here in El Salvador. O sea, ¿para qué voy a ir a buscar donde está peor la cosa? Si El Salvador a nivel mundial creo que es de los mejores países que ha manejado lo de la pandemia. Y todavía sí, se nos murió hace poco mi hermano. O sea, están viendo tan cerquita las cosas y todavía van y se exponen. Entonces le estaba yo regañando, me dice, tan regañona que sos, me dice. Yo digo, sí, es que soy tu tía, le digo. Pero yo no entiendo, o sea, no entiendo por qué nos ponemos en esos planos, pues, o sea, por muy estresada que esté, o sea, digo, ¿prefieres estar estresada y con vida o relajada y muerta? O sea, pero le digo, ya están poniendo las vacunas, ¿por qué no te esperas a que te pongan la pinche vacuna para irte? Le digo, pero bueno, ni modo, cuando les agarra de que se quieren ir, no cambió los planes, se fue. Entonces, ella está así con going to, o sea, I'm going to United States. Entonces, por más que le dije que no. Entonces, aquí está otro. Entonces, esta es la fórmula. Be going to plus verb. ¿Verdad? Entonces, si se fijan para los verbos, para hacer preguntas, se ocupa el verbo to be antes del sujeto y después going to y el verbo en su forma simple. Repeat after me. What are you going to do? What are you going to do? I'm going to relax at the beach. I'm going to relax at the beach.
aquí este es we're going to go surfing every day. We're going to go surfing every day. O sea que aquí tiene que ser RE. Aquí tiene que ser RE. Okay. I'm not going to do anything special. I'm not going to do anything special. Bien, entonces, si se fijan, aquí está. La primera está afirmativa, la última es negativa, y esta de aquí es una pregunta. Entonces, aquí están las tres formas. Afirmativa, negativa y pregunta. Incluso quitándole el what, queda como una yes, no question. Are you going to do? ¿Verdad? Pero en este caso se oye mejor con what. What are you going to do? Entonces, vamos con la siguiente. Entonces, future with be going to. La estructura o la fórmula. Sujeto, el verbo to be, el going to, el verbo principal de la oración y el complemento. Entonces, repeat after me. I'm going to relax at the beach. I'm going to relax at the beach. Bueno, y aquí, disculpen, lo vamos a poner I'm también. I'm going to go surfing every day. I'm going to go surfing every day. I'm not going to do anything special. I'm not going to do anything special. El futuro con will. Entonces, en el futuro con will, vamos a hablar de possible plans before you've made a decision. O sea, son planes posibles. Todavía usted no ha hecho, no ha tomado una decisión. Entonces, por ejemplo, what are you going to do? Y le dice, I'm not sure. I guess I'll just stay home. Maybe I'll watch a few DVDs. I don't know. I think I'll go camping. I probably won't go anywhere. Entonces, si ustedes se fijan, la respuesta que dio no estaba segura. Entonces, por eso ocupó will, ¿verdad? Creo que solo me quedaré en la casa. Tal vez vea algunos DVDs. No estoy segura, pero creo que iré a acampar. Y probablemente no iré a ningún lugar. ¿Verdad? Entonces, porque como es algo incierto, entonces ocupa will. Ahí está otras formas de usarlo, ¿verdad? Entonces, possibility, para decir por una posibilidad, pueden decir I guess, maybe, I think, I probably. La única diferencia entre todos estos es que cuando usted dice I probably, después no pone el sujeto, el I. Y todos los demás sí. I guess I will just stay home. Maybe I will watch a few DVDs. I think I will go camping. I probably won't go anywhere. O sea, aquí no se ocupa el I después de I probably. Porque así lo dicen ellos. Así que son sus estructuras. Son sus estructuras. Ay, bien raro, porque en I think dos veces se va a repetir el sujeto. I think. Sí, también en I guess. También en I guess. I guess I will. Maybe I will. I think I will. Pero en I probably, ahí no va. Son estructuras. Ya les dije que el inglés es medio locatario. Bien, entonces en la discussion box, ustedes van a escribir sobre sus planes para la siguiente vacación, ¿verdad? Y respondiendo estas preguntas. How are you going to spend your next vacation? Where are you going to go? When are you going
to take your next vacation? How long are you going to be on vacation? Entonces, todas estas preguntas las van a responder si están seguros con going to, y si no están seguros, lo van a hacer con will. Y pueden ocupar las possibilities, ¿verdad? Si no están seguros, I guess I will, maybe I will, I think I will, or I probably will or won't. Puede ser cualquiera de las cosas. Aquí se puso won't porque es para que vean cómo se hace la negación, ¿verdad? La negación de will not. Y después de la discussion box, vamos a... este remember siempre de la discussion box, que van a usar el to be y going to cuando estén, cuando ya hayan tomado la decisión, lo que les estaba explicando. Y will cuando no esté seguro. Este, y vamos a lo que es el... Vamos a el, ¿cómo se llama? El knowledge check. ¿Verdad? Este, ¿alguna duda o consulta con respecto a will y el going to? ¿Forma de usarse, etcétera? No. ¿Y ya hicieron ustedes el ejercicio de aquí, del 5? Yes. ¿Ya? Yes, bien. Chair. Entonces no le va a costar porque ya lo hicieron. Entonces vamos a... Bueno, como ya leímos 4 veces esto, aquí no lo pusieron completo otra vez, ¿verdad? Entonces, pero como ya lo leímos 4 veces, creo que nos podemos acordar de qué fue lo, para que contestemos las preguntas. Vaya. Where are the girls going to stay? ¿Dónde se iban a quedar? ¿At a hotel? ¿At a relative's beach house? Or at a Joe's hostel? At a relative beach house. Excellent. Now, Julia is, aquí se equivocaron porque Julia is not the second speaker. She is the first speaker. What plans does she have for the weekend? She's going to go to the beach. She's going to go to the beach with her cousin. Ajá. Como era de acuerdo lo que iban a hacer, entonces ya sabíamos que no eran las otras dos, ¿verdad? Estaban bien estructuradas estas porque dice she's going to go camping, she's going to go boating. Ambas estaban bien estructuradas, pero como no es de acuerdo a lo que se escuchó, entonces no eran la respuesta. Entonces, what might Julia do with her cousin? ¿Qué es lo que iba a hacer con su primo? Go fishing. Go fishing. ¿Verdad? Y vaya, esto creo que ya no tiene que ver con lo que, con lo de las chicas. I'm booked for this weekend. I am going to go camping. ¿Por qué es I'm going to go? Porque ya está apartado. O sea, ya. Cuando usted está booked es que usted ya compró el espacio. Que ya pagó. Ajá. Entonces, si usted ya pagó, es que está seguro. Y si está seguro, va a ocupar to be más going to. Ajá. Entonces no es con will y no es con might, porque might también es como una duda. Es podría ir a acampar. Entonces el otro,
What should you say if you're unsure? ¿Qué es lo que va a decir si no está seguro? ¿Cómo lo va a decir cuando no está seguro? Maybe I will leave around the end of June. Maybe, ¿verdad? Fíjese que este, I will leave around the end of June, se podría decir que está bien la estructura, pero con maybe está reforzando más que no está seguro, ¿verdad? Maybe. Y este, I'm going to leave around the end of June, ese es, acuérdese que es ya algo que usted ya está seguro, ¿ok? Entonces, bueno, hasta ahí llegamos con lo que es la lección 5. Y para mañana nos queda empezar ya lo que es la revisión del examen. Entonces, yo voy a bajar esta conversación para que la escuchemos. Tratemos de estar a la hora, por favor, para que comencemos todos con el listening. Si no, yo regreso al listening al final, porque me gusta hacer los listening cuando ya está la mayoría, porque así no estamos repetir y repetir. ¿Cuántos de los que están ahorita ya terminaron con su examen final? Me, teacher. La mayoría. La mayoría. Ajá. No hay nadie que no lo haya hecho. ¿Y cómo les fue con el examen? Excelente. Ah, very good, very good. No, si es que ya no me lo deporta. Por lo menos por el inglés ya no me lo deporta. Al menos entendemos lo que nos van a decir. No, y se pueden defender hablando ahí. Sí. Sí. Porque lo malo es cuando no dicen nada, ¿verdad? Entonces ahí dice, ah, no, este es... Es latino, mandémoslo de regreso. Sin embargo, dicen que el Biden no está regresando ya la gente, al contrario. Pero dicen que ya se cayó como dos veces, dicen. Y yo le digo, no, la vicepresidenta le pone cascaditas para que se caiga. A ella le conviene que se vaya el viejito. ¿Verdad? Pero a ver qué tal. Entonces, quedamos de acuerdo de que vamos a empezar a buscar canciones, ¿verdad? Si se puede, que tengan algo que ver con lo que estuvimos viendo, ¿verdad? Con lo de la ciudad, con lo de... countdowns en non-countdowns o cosas así, ¿verdad? Si no, la que le guste, o sea, una canción que le guste. Y me mandan las lyrics para ponerlas todas en un documento de Word y andar buscando las. Por aquí tengo las del curso pasado. Ahí las tengo guardaditas, ¿verdad? Entonces, para que las escuchemos. Y ¿cómo has sentido? Yo sentí este curso como más cortito que el de la vez pasada. ¿Verdad? Había menos, había menos material que cubrir. Sí, porque la section number 4 and 5, bien cortas eran. Sí, la cuarta era la mitad de todas las otras y la quinta la mitad de las cuartas. ¿Verdad? Pero como me imagino que lo hicieron para que ustedes terminaran más luego, ¿verdad? Porque entre menos material se mira lo último, ustedes terminan más luego el módulo, ¿verdad? Sin embargo, como son las mismas 5 secciones, o sea, igual tienen que terminar la sección. Aquí a mí ya me parece como ya, que ya tengo el 100%. Sí,
Solo me falta el último examen. Entonces ah, ¿no? No tiene el 100%. No, perdón. Me falta aquí, este me falta. En la quinta todavía no me aparece uh-huh. aquí en verde. Porque todavía me falta el examen final. Pero no lo quiero llenar porque como primero tengo que discutirlo con ustedes a ver si lo si entienden. Y después ya el miércoles sí ya lo vamos a revisar. ¿Verdad? Poquito por poquito. Ahí cada quien vamos a leer y vamos a discutir lo que entienden de las preguntas. Las vamos a ir analizando despacito para darnos chance. Otra cosa que podemos hacer también mañana es que me terminen de mandar lo de las, como ya terminaron casi todo lo que es el módulo, mándenme lo que son las discussion box para que las revisemos como las estuve revisando la vez pasada, ¿se acuerdan? Porque eso les sirve también de repaso. Lo de las discussion box, porque solo pocos me lo mandaron, no, casi la mayoría no lo mandó. Y a mí me interesa revisar cómo están con la escritura, sinceramente. ¿Verdad? ¿Alguna otra duda o consulta que tengan? Porque todavía tengo... Teacher, yo tenía duda con eso de la canción. Ajá, dígame. ¿Le vamos a mandar la letra? La lyric, solo la lyric. Yo busco la... ¿Cuándo? La canción. Tan pronto usted la tenga. O sea, una canción que le guste y que se entienda, ¿verdad? Ajá, no y la vamos a cantar. No me vaya a mandar, no me vaya a mandar de Bonnie, por favor, porque vean... We are the world. Ah, esa sí, esa está bonita. Okay. Esa es bonita. Esa la enviaré. Vaya. ¿Y la vamos a cantar o cómo? Sí, la vamos a cantar entre todos. Yo lo pongo todo en un documento de Word y la mando al WhatsApp para que si usted quiera la imprima o por lo menos la tenga ahí abierta. ¿Verdad? Y vamos a ir siguiendo la lectura en lo que vamos cantando. Todos vamos a cantar. ¿Y cuándo será eso? Sería el jueves. Ah, okay. Ya para despedirnos. Y les quedan las letras de las canciones para que ustedes sigan repasando, ¿verdad? O sea, eso es como para que usted le quede durante esa semana que va a estar sin recibir clases, porque nos dan una semana de vacaciones, ¿no? Entonces esa semana uh-huh. usted se pone con su cancionero, ¿verdad? A estar cantando y eso le ayuda a soltar más para hablar, ¿verdad? A mí yo siento okay. que es lo que mejor me funcionó para poder aprender a hablar inglés. ¿Verdad? Porque yo nunca fui a Estados Unidos. Entonces lo que yo aprendí en inglés lo aprendí cantando canciones en inglés. ¿Verdad? Y lo que he estudiado de gramática, porque sí, nunca he dejado de estudiar. Mi hermano me dice, vos sos loca, me dice. Yo salí de lo que salí, no he vuelto a entrar más a estudiar, y vos solo estudiando pasaste. Y yo le digo, es que un idioma nunca lo dejas de aprender, hijo, le digo. Ni el español. Si usted se pone a leer un libro así serio, va a haber un montón de palabras que no va a entender usted y siendo el mismo español. Uh-huh. No se diga inglés. Uh-huh. ¿Verdad? Y como sí. si yo quiero dar clases, tengo que ser lo mejor, aprender lo más que yo pueda para poder dar clases. ¿Verdad? Como 100 años de soledad, que son palabras que a veces uno no las entiende. Ah, sí, pero ese más que todo porque es porque tiene bastantes idioms de lo que es el área de La Pampa, de Argentina, ¿verdad? De la zona de por allá. Porque cómo se llama está como también el ¿cómo se llama esta? Guaycanday, algo así, que es de El Salvador, pero tiene unas palabras tan raras. Bueno, el Jaraguá es de El Salvador, y entonces y tiene un montón de palabras que uno se quiere, ¿y esto qué será?
lo entiende en el contexto, pero es porque son hablados autóctonos de nuestros campesinos. Entonces, algunas veces nos dejan en el aire. Bueno, si actualmente usted se va para San Vicente y le pide a alguien que le lleve una paila, le va a llevar un guacalito. Y le digo, no, no, una paila. Le digo, pues sí, no, aquí está, me decía. Y pero a mí paila es la que se, un platito la chiquito pailita que se pone abajo de la taza. Y no, para ellos es un guacalito con el que sacan agua de la pila. Entonces, y estando en El Salvador, pues, o sea, son términos, cosas serias. Bueno, no sé si desde Costa Rica para acá o ya en Nicaragua, no sé. Pero en Costa Rica sí sé, en Panamá también y en Sudamérica igual. Si usted dice chucha, la gente se le queda viendo bien, bien raro a uno, bien feo. Y usted está hablando de la perrita, ¿verdad? O del perrito. Entonces, y ellos así le dicen al asunto de la mujer. Entonces, y yo le digo, ¿no deberían de dar un listado de palabras que no? La concha, en Argentina. Ajá, cabal. En otros lugares también le dicen la papaya, ¿verdad? En otros lugares la cepita, no, ¿verdad? La torta. Le dicen de tantas formas a ese pobrecita, pero yo nunca me imaginé que chucha le decían. Bueno, y eso no es nada. Cuando yo dije chucha, me estaba agachando. Y yo dije, ¡ay, qué linda la chucha! Yo me estaba agachando y la gente se me quedó viendo. Y cuando al fin alguien se me acercó y me dijo, ¿verdad? Y yo, miren, yo estaba que se me caía la cara de vergüenza y como uno mal acostumbrado a decir chucha. Aquí a los niños les dicen pelao o pelado. Y entonces A mi hijo, cuando él recién venido aquí a Panamá, le decían, hey tú, pelado, ven para acá. Y entonces, pelado, peladito, ven, te estoy llamando. Y que dice que, y yo no estoy pelado, le digo, yo ando vestido. Así le dicen en Colombia, pelado. Ajá. Peladitos. Sí, es que como Colombia y Panamá estuvieron unidos por un tiempo. Entonces hay muchas costumbres compartidas entre Colombia y Panamá, ¿verdad? En San Vicente, Huises. Ah. Bueno, yo sabía que en El Salvador se les dice bichos, ¿verdad? Mono. Sí, pero es ya en el cantón. En Cantón les dicen Huises. Huises. Eso nunca lo había escuchado. Sí. Nosotros deberíamos de ir haciendo también un listado de vocabulario de que ustedes sepan de dónde sus pueblos, de sus abuelos y todo eso, porque los abuelos le cuentan a uno ciertos. Yo me acuerdo que una vez pasé un examen de lenguaje de acordarme de cómo es que me decía la abuelita que se llamaban las cosas. Porque era de las palabras primitivas en lenguaje y de lenguaje autóctono, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ese alguaste, ese es autóctono. También. Igual que el huacal. El huacal, ajá. También el yagual. El yagual. El yagual. Entonces, un montón de palabras que vienen del náhuatl, ¿verdad? Casi todas las que vienen con che, ¿verdad? Por ejemplo, chiche. Chicha. Por eso es que la chicha también, por eso es que el Chinchontepec se llama así, porque supuestamente son dos chiches. Chiche. Uh-huh.
El Chinchontepec. El otro, Quetzaltenango. El volcán de volcán de San Salvador no se llama volcán de San Salvador, se llama Quetzaltenango. Por si ustedes no lo sabían. ¿Verdad? Porque la mayoría de gente le dice solo el volcán de San Salvador. O le dicen el Boquerón. Pero el volcán ese se llama Quetzaltenango. Y atrás del volcán de ese está Quetzaltenango. Quetzaltenango es de Guatemala. No, que tenemos un Quetzaltenango. Quetzaltepeque es el de aquí. Ah, perdón, Quetzaltepeque. Así es. Sí, entonces Quetzaltepeque. Quetzaltepeque se llama el volcán. Disculpen. Quetzaltepeque. Quetzaltepeque, sí. Quetzaltenango es cierto, de Guatemala. Que por cierto, ellos no le llaman Quetzaltenango, sino que le llaman Chelaju. ¿Dónde está Quetzaltenango? Al área esa Chelaju. Le llaman Chelaju. Y por eso es que está la canción aquella de Luna de Chelaju. Luna de Chelaju. Uh-huh. Entonces, mi segundo novio era de ahí. De Chelaju, de Chela. Pero ese es como el área, ¿verdad? O sea, es varios pueblos que el área se llama Chelaju. Pero se refieren más que todo a Quetzaltenango. Entonces sí, Quetzaltepeque es el volcán de San Salvador, es Quetzaltepeque. Y atrás está el poblado ese, Quetzaltepeque, por donde está también la carretera de oro. ¿Verdad? Por San Juan Opico. Por San Juan Opico. Miren, y qué bonito está lo del cubo de Opico, ¿verdad? ¿Alguna vez fueron ustedes a la biblioteca que está ahí en el mercado Cuscatlán? Sí, no. Es bonita y pequeña, pero es bonita. Sí, pues es casi un concepto así, pero más en grande, lo que están haciendo en los cubos. ¿Verdad? O sea que hay biblioteca, hay computadoras y hay zonas así de esparcimiento y de juegos y cosas así, bien bonito. Así que es para que la gente tenga donde irse a divertir sanamente y aprender y no se metan a estar con lo de las maras. Sinceramente, es mejor prevenir que lamentar, ¿verdad? Teacher, ya se fijó que se fueron un montón. Sí, es que ya son las 10. Vaya, pues, corazones preciosos. Se me cuidan, que Dios me los bendiga. Nos vemos. Gracias, teacher. Nos vemos mañana. Good night. Okay, good night. Good night. Bye.